Yo porque voy a andar bravo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches. Solamente comentarle, maestra, que voy a pasar quizás al inicio de la clase, quizás por un centro penal que se va a la señal, si me desconectara un ratitito, pero cuando ya pase por ahí, ya después del tráfico, me reincorporo. Vanessa, solo comentarle que el día de ayer yo me confundí de horario y prácticamente me conecté ya cuando todos iban de salida, como las 48 por ahí. Hola, buenas noches. Está bien, no, no se preocupe. Qué bueno que es la primera clase. Tal vez nos confundimos, pero ya ese tiempo pues cuenta que usted estuvo dentro de la sesión. No se preocupe. Gracias por avisar. Bueno, muchas gracias, mi amor.
Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, miren, vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo día del curso de Excel Intermedio. Es un gusto para mí volverlos a tener acá. Recuerden que nuestro inicio de clase es a las 7 en punto y es importante poder validar que ustedes permanezcan acá los 60 minutos de clase, ya que por medio, en este caso de la herramienta de Zoom que estamos utilizando, nosotros podemos visualizar cuánto es el tiempo que ustedes han permanecido. Si se han salido de la sesión y han vuelto en este caso a ingresar, toda esa información nosotros la podemos ver. Entonces, es por eso que es importante que ustedes permanezcan los 60 minutos acá activos en lo que es el aula, en la parte, perdón, de la herramienta de Zoom o de nuestra clase. También pedirles el favor y recordarles que deben de tener su cámara activa siempre en toda la sesión. Eso es importante porque recuérdense que es algo que les dijeron a ustedes en la reunión, que la cámara debe de permanecer en este caso activa. También quiero pasar en este momento nuevamente a compartirles el aula virtual. Siempre nos encontramos en sección 1. Veo que ya algunos ya han ido revisando el material que se encuentra en el aula virtual. Recuérdense que yo como docente puedo ir viendo todos los porcentajes que ustedes hasta el momento tienen dentro del aula virtual. Para los que han tenido inconvenientes, espero que este día se hayan podido comunicar con algún técnico de inglés corporativo y que les hayan podido solventar el inconveniente que tienen de no poder ingresar al aula virtual. También decirles que dentro del aula virtual, recordarles que tenemos pequeñas evaluaciones cortas que ustedes deben de ir realizando. Eso igual tiene una ponderación. Y si ustedes revisan, en la parte superior tenemos la opción de progreso. Ustedes pueden ir viendo el progreso de cada una de las secciones dentro del aula virtual, pero en algún apartado también aparece la puntuación que ustedes han tenido con las evaluaciones que van realizando cortas dentro del aula virtual y eso les va sumando en este caso igual porcentaje en el acceso a lo que es el aula virtual. Entonces, pedirles el favor de poder ir ya trabajando. Si ustedes lo quieren ir haciendo por día, excelente. Si ustedes lo quieren ir revisando y adelantándose con los temas que se encuentran en el aula virtual para revisar igualmente. Lo importante es que ustedes puedan ir a su ritmo y que al finalizar el curso, ustedes puedan finalizar completo. Y si lo hacen con el 100%, entonces sería fabuloso, ¿verdad? Porque a eso vamos. Nosotros pedimos como mínimo el 80%, pero ustedes deben de cumplir en este caso con un porcentaje y fuera bueno que fuera con el 100%. Este día, miren, vamos a empezar a ver la parte de funciones y estas son funciones lógicas dentro de Excel. Una de las primeras funciones alternativas que nos da Excel en la parte lógica son las funciones llamadas sí, en la cual tiene una acción de verdadero y una acción de falso. Muchas veces cuando nosotros utilizamos esta función, la mayoría de usuarios que utilizan esta función lo hacen con la opción de lógica, donde nosotros podemos tener un resultado verdadero y podemos tener un resultado falso. Pero esta función tiene tres alternativas en las cuales nosotros la podemos utilizar. Y este día vamos a ver en la parte de la teoría y también por medio de ejercicio la forma de poderlo utilizar cuando nosotros queremos o sabemos que nuestro resultado va a ser verdadero o tenemos en este caso la opción donde el resultado podría ser en este caso falso. Además de esto, quiero comentarles que ya se encuentra la pregunta de discusión que corresponde a la clase número 2. Ya se encuentra en el aula virtual para que puedan ir ingresando y puedan ir visualizando en este caso la pregunta que tengo para este día, que dice así. ¿Cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función sí en Excel? Quiero agradecer a los que ya contestaron el foro de discusión clase 1. Ustedes pueden observar que ya les contesté de mi parte y los felicité. Agradezco en este caso que ustedes hayan ingresado al aula virtual y hayan podido en este caso contestar.
Yo espero ahora que podamos tener estos 10 minutos para que a la vez estemos acá en la clase síncrona, revisando lo que cada uno va compartiendo en este caso con la pregunta que he colocado para la clase número 2. Voy a compartir nuevamente mi presentación, pero antes de iniciar, voy a pasar lista. Recuérdense que pueden levantar su mano virtual, pueden contestarme por medio del chat o activar su micrófono. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Adelaida Noemí Alvarado. Presente. Gracias. Ana Maritza Díaz. Gracias, Ana. Yasmín Elizabeth Márquez. Walter Alberto López. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Iris Idalia, Odalia Silva. Gracias, Iris. Leonardo Daniel Martínez. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Xiomara Beatriz López. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias. Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias. Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Alejandra José Martínez. Presente. Gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Luis Salvador Soto. Gracias, Luis. Yancy Lisette Ayala. Yancy. Gracias, Yancy. Ya voy a ver todo lo que me han levantado la mano. Ana Gabriela Funes. Gracias. Bien, solo permítanme, quiero ver con lo que me han levantado la mano. Sí. Sí, Marvin, gracias. Y Gabriela, ya debajo la mano para la conversación. Muy bien. Nos encontramos en la sesión número 2. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a dejar 10 minutos para que ustedes me puedan apoyar contestándome el foro de preguntas y al final, pues, realizamos nuestro cierre de sesión. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como falsa o verdadera. Cuando nosotros empezamos a utilizar funciones lógicas en Excel, y es por eso que ustedes, toda la parte de que vieron de Excel básico, entendieron, comprendieron la dinámica de cómo Excel trabaja o cuál es la lógica de Excel. Yo es algo que siempre recalco porque nosotros debemos de buscar la lógica del programa que estamos utilizando. Y entonces cuando ya se nos vienen funciones en las cuales puede ser que Excel determine si va a ser verdadero o falso en el momento que yo arrastro hacia abajo, o
Puede ser en este caso que la condición que quiera sea solamente una respuesta y pueda ser que en ella sea lógica, sea verdadera o sea falsa. Entonces, ¿por qué determinamos en este caso tres acciones? Porque nosotros siempre debemos hacernos estas interrogantes. ¿Qué es una función lógica y cuál es la utilidad de ella? Cuando yo hablo de una función lógica, es aquella que me ayuda a determinar, en este caso, un resultado que yo quiero, donde yo tengo dos resultados que pueden ser verdadero o falso. Puede suceder que yo quiera como resultado sí y no. Puede ser que yo desee que el resultado sea positivo o negativo, que me sume, que me reste, que me multiplique o que me deje la misma celda. Todas estas acciones yo las puedo realizar teniendo una función lógica. Pero ¿cuál es la utilidad de ella? Que me ayuda a que de cuando yo tengo en este caso muchas celdas a las cuales necesito diferentes resultados, automáticamente realizándolo una vez en la celda y desplazándome hacia abajo, ya sea que yo tenga 200 o 300, en este caso, celdas, yo voy a obtener el resultado. Recuérdese que la acción que me permite en este caso Excel es que yo tengo un límite, pero límite en la lógica de lo que yo deseo para obtener en este caso resultados, pero en las celdas en las cuales yo voy a obtener resultados, ahora sí va a cambiar porque pueden ser todas las que yo requiero para obtener en este caso lo que deseo dentro de esa celda. Ahora bien, miren, la función lógica, que en este caso puede ser sí, mañana vamos a ver si hay dado, tenemos la función contar puntos sí, sumar puntos sí, esas se les llama funciones lógicas porque determinan en este caso el resultado de un rango de celdas en las cuales nosotros seleccionamos. Ahora bien, dice que la función sí de Excel comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos. Devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Si nosotros utilizamos la función sí en anidado, dice que nosotros podemos crear en este caso 64 funciones de sí para obtener en este caso resultados. Si ustedes me preguntan a mí, al utilizar esta función ya en mi vida laboral, ¿hasta cuántas anidaciones he hecho? Yo creo que he hecho hasta 12 o 15. Pero pueda suceder que en su vida laboral ustedes necesiten más de 15, más de 20. Y de esa manera, nosotros podemos comprobar en este caso de una sola vez al realizar la selección hacia abajo, obtener el resultado que nosotros queremos. Siempre y cuando ustedes hayan aprendido a poder trabajar lo que son los operadores lógicos, que eso ustedes lo vieron en Excel básico, donde tenemos mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, todos ellos nos ayudan a que nuestra prueba o lo que nosotros queremos como resultado, al final nosotros obtengamos esa respuesta que nosotros requerimos. Pero ahora bien, nosotros ahora tenemos una sintaxis. Y si ustedes se pueden dar cuenta, el día de ayer con las funciones que vimos básicas, la sintaxis era bastante corta. Ahora no. Se agrega, en este caso, tres acciones en las cuales cada una de ellas tiene una separación. Recordemos que los paréntesis dentro de Excel lo único que van a hacer son separación de información para obtener resultados. En ningún momento nos multiplican ni nos realizan ninguna acción. Es por eso que la separación, siempre y cuando nosotros vayamos cerrando paréntesis o dentro de la prueba lógica que vayamos a utilizar, necesitemos, por ejemplo, una función la cual me va a abrir un paréntesis y lo tengo que cerrar, siempre mi separación después de la prueba lógica, ya sea que la haya hecho con operadores lógicos o lo haya hecho por medio de lo que sería función, debe de ir con la separación del punto y coma. Eso no lo debe de olvidar. Después tenemos nuestro valor sí verdadero, donde recordemos que si nosotros vamos a utilizar texto o vamos a utilizar operadores lógicos, deben de ir
entre comillas, y en este caso entre comillas 2. Si nosotros vamos a utilizar un operador aritmético, ya sea multiplicación, sumatoria, división, entre el valor sí verdadero, entonces ese no va entre comillas. Ese solamente podemos colocar la celda y el valor o el operador aritmético y el valor al cual podemos multiplicar. Y también, cuando nosotros vamos a utilizar operadores lógicos, ellos sí deben de ir entre comillas, porque de esa manera Excel comprende, entiende que dentro de él debe de buscar un resultado para obtener, en este caso, lo que nosotros requerimos. Entonces, acá, miren, dice que mi sintaxis tiene prueba lógica, que es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Valor sí verdadero, donde el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadera, y el valor sí falso, que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación en este caso es falso. Recordémonos que, como les acabo de mencionar, la función sí es la primera función lógica dentro de Excel. Después ya se encuentran las opciones de anidado y las funciones que nos ayudan a poder crear más de una prueba lógica dentro del resultado que nosotros queremos. Si, por ejemplo, en mi prueba lógica yo tengo dos resultados para que en el valor me dé verdadero o falso, entonces yo debo de hacerlo con la función y o con la función o. De lo contrario, si solamente es una prueba lógica, entonces vamos a utilizar en este caso la función sí. Ahora bien, miren. La función sí, y este cuadro que le estoy colocando a captura de pantalla, memorícese, porque esto es importante y es por eso que yo siempre les voy a decir, la parte de la teoría es importante reconocerla, porque de ahí nosotros nos vamos a basar qué podemos trabajar con la función. Y es por eso que les traigo diferentes ejercicios de diferentes formas para que ustedes puedan conocer en qué momento podemos utilizar esta función. Entonces acá, miren, la función sí tiene el argumento de prueba lógica del valor sí verdadero y el valor sí falso. Muchos usuarios que yo conozco que utilizan Excel solamente lo han conocido como una prueba lógica. Y está bien, porque yo puedo obtener mi resultado de verdadero o falso. Y Excel va a entender en qué momento me va a colocar que ya sea verdadero o falso. Pero dice también la función en la parte de la teoría que yo puedo ocupar el argumento del valor sí verdadero, donde el resultado que me va a devolver y o mi prueba, para mi prueba lógica va a ser verdadera. Entonces yo puedo utilizar el argumento, en este caso sí. La prueba, en este caso, lógica que requiero y solamente colocar en lo que sería el valor verdadero. O puedo utilizar, dice acá la teoría, la función sí, cuando el argumento puede ser un valor sí falso y en este caso el resultado de la prueba lógica que yo voy a obtener va a ser falso. Entonces yo tengo tres opciones diferentes de poderlo utilizar. Si ustedes me consultan entre la prueba verdadera y falsa, cuál es la que más se utiliza, yo considero que sería la verdadera. Y es por eso que de esa manera nosotros vamos a realizar un ejercicio este día. Vamos a pasar en este momento, miren, a poder trabajar ya con la función sí, la cual me va a permitir poder colocar cualquier condición que yo desee para obtener en este caso resultado. Entonces, paso en este momento a poderles compartir mi libro de Excel. Sé que ustedes dentro del aula virtual, para los que ya ingresaron, han podido ver en lo que son los videos tutoriales que muestra la docente la forma de poder trabajar en este caso esta función. Yo los dejo siempre con la alternativa que ustedes puedan visualizar ese video, puedan ver otras formas de poder trabajar en este caso la función sí. Yo les traigo acá otros ejemplos para poder, en este caso, que ustedes tengan otras formas diferentes de poder utilizar lo que sería esta función. Entonces, vamos a iniciar acá, mire, y entonces dice acá, escriba una función que entregue la palabra hola
si en la celda hay un uno, o la palabra Dios si hay otro número distinto. Vamos a trabajar en la celda de 7 como nos lo pide acá. Y dentro de esta acción que vamos a hacer, permítanme un momento, no quiero ver. Muy bien, miren, fíjense que en este momento se acaba de venir el agua acá en mi casa. Les pido por favor que si se me llega a ir la corriente o la energía, siempre se viene acá en sesión, pero yo nuevamente voy a volver a ingresar. Entonces, si, eso es si se llegara a ir la corriente, porque se acaba de venir bastante fuerte acá en agua poquita. Pero si no, pues acá continúo. Muy bien, entonces miren, vamos a iniciar con algo fácil. Vamos a igualar, colocamos en este caso la función pi. Es importante poder visualizar dentro de la sintaxis que me pide cada una de las acciones que voy a ir determinando. También, siempre, siempre revisar cuál sería la separación para obtener el resultado que yo quiero. Y acá, en mi caso, vuelvo nuevamente a repetirles, punto y coma es mi separación para mi prueba lógica, para mi valor sí verdadero y para mi valor sí falso. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? Yo necesito que me devuelva hola si en la celda existe un valor 1 y un adiós si existe en este caso otro número. Si yo tengo en la columna B de la celda B7 a la B18 diferentes valores, entonces mi prueba lógica la voy a iniciar desde esta celda y entonces acá lo único que le voy a decir que este valor debe de ser igual en este caso a 1. Si esto es así, ya que creé mi prueba lógica, voy a ir a mi valor sí falso, donde voy a utilizar texto, debe de ir dentro de comillas, y acá voy a digitar la palabra hola. Esto es, si el resultado que dentro de las celdas existe el valor 1 me va a dar verdadero. Si no es así, coloco punto y coma, quiero que visualicen la sintaxis que me está colocando en color negrita, porque cada vez que doy la separación de lo que es la sintaxis, me coloca en negrita para dirigirme a la última acción que voy a colocar en este momento. Entonces acá nuevamente vuelvo a colocar mis comillas. Es momento de colocar la palabra Dios y igualmente yo puedo trabajar teniendo en este caso lo que es mi cuadro emergente donde yo doy doble clic para colocar en este caso la función y que me abra automáticamente el paréntesis siempre y cuando esta función yo la esté utilizando de esta manera, al darle enter automáticamente me va a cerrar lo que sería el paréntesis. Quiero decir que cuando yo desplace con cruz negrita hacia abajo, automáticamente estoy obteniendo resultado. ¿Qué va a interesar acá? Primero que yo lo tengo sobre la celda en la cual cuando estoy avanzando hacia abajo, que es relativamente, yo puedo cambiar acá el valor y automáticamente me debe de cambiar si la respuesta va a ser verdadera o falsa. Ustedes están dando cuenta acá que yo en cualquiera de las celdas estoy colocando el valor de 1 y automáticamente estoy obteniendo el resultado como verdadero. Sí, o si yo dentro de la celda que tiene un valor 1, yo coloco en este caso otro valor, quiero que se fijen que automáticamente también me va a cambiar el resultado en este caso falso. Esto es lo importante de poder utilizar las instrucciones, porque automáticamente yo estoy obteniendo el resultado de diferentes celdas en cuestión de un tiempo muy corto. No es la acción de ir haciendo celda por celda, sino que trabajando relativamente donde sé que me va a cambiar de B7 a B8 a B9 a B10 y así sucesivamente hasta B18, yo puedo obtener en este caso el resultado de todas las celdas de, en las cuales al desplazar para abajo, permítanme que hay un. Háganme el favor de tener cuidado de no activar, por favor, su micrófono para que no podamos estar escuchando. Ayer les dije, de repente pues estamos en casa y se ponen en este caso a platicar y para que estemos escuchando, estén siempre pendientes de que esté desactivado su micrófono. Muy bien, miren,
Esta sería para la forma simple de poder utilizar en este caso la fuente en sí. Traigo acá otro ejercicio de diferente forma, tomando en cuenta que me dice el argumento. Escriba una función que entregue la palabra positivo si en la celda hay un número mayor o igual a 5 y la palabra en este caso negativo si hay un número en este caso menor. Acá va a cambiar. ¿Y por qué en este caso va a cambiar? Porque al igualar, al colocar en este caso la función sin, voy a colocar mi prueba lógica en donde siempre voy a seleccionar la celda, que en este caso sería B7, pero ahora miren, cuando vaya a colocar en este caso mi prueba lógica, yo le voy a decir que sea mayor o igual en este caso que 5, porque acá dice, miren, que hay un número mayor o igual que 5. Entonces, acá mi prueba lógica va a decir, o le voy a decir que sea mayor o igual que 5, voy a colocar mi punto y coma. Para que sea verdadero, tiene que dar la palabra positivo. Cierro mis comillas, coloco punto y coma, vuelvo a abrir nuevamente mis comillas y va a decir negativo. Cierro en este caso mis comillas, yo cierro en este caso, cierro mi paréntesis y al dar enter, automáticamente yo voy a obtener el resultado. Todo número que sea mayor o igual que 5 debe de dar en este caso el resultado que me confirma. De lo contrario, me va a dar el resultado que en este caso sería negativo. Si yo cambio el valor que se encuentra dentro de la celda, automáticamente me va a cambiar el resultado que estoy obteniendo en la columna D. No sé, para estos dos ejercicios, ¿hay alguna consulta o todo ha quedado claro? ¿Hay alguna consulta o ha quedado todo claro? Todo claro por el momento. Gracias. Para los demás. Todo bien. Muy bien. Entonces continúo acá. Cada uno de los argumentos en los cuales nosotros debemos ir trabajando, va a variar, va a cambiar. Acá, con el ejercicio que yo les expongo, por ser virtual, yo les coloco acá el argumento que quiero trabajar o cuál sería el ejercicio. Pero ustedes siempre recuerden que cuando a nosotros nos dan un libro de Excel, en el cual nosotros vamos a trabajar funciones dentro de él, a nosotros nos lo dicen contextual o nos lo pueden decir por palabra. Mira, yo deseo que acá, si no está el resultado mayor a tal, entonces uno debemos de seguir aprendiendo la lógica Excel. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Poderlo en este caso definir acá con un texto y así automáticamente para obtener el resultado que nosotros queremos. Y fíjense acá, miren, dicen, queremos evaluar. Se desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Huachacán, Santa Ana y Sonsonate. Si en este caso es verdadero y San Salvador es mayor que los departamentos de la zona de Occidente, entonces yo debo de digitar el texto. La población de San Salvador es mayor que toda la zona occidental. Pero si como resultado me da falso, entonces yo debo destacar con función el promedio de los departamentos de Occidente. O sea que acá, dentro de la función lógica que yo voy a colocar, debo de tener en este caso o agregar una función, en este caso sería promedio, que es una función que vimos el día de ayer, si el resultado en este caso sería falso. Pero para poderlo trabajar, debo de iniciar en este caso colocando la función sí. Y quiero que vean que lo primero que debo de hacer es la prueba lógica.
Y si me está diciendo que la prueba lógica es que el departamento, en este caso de San Salvador, busquemos acá San Salvador, que sería la celda C8, tiene que ser mayor, y no me pide en este caso igual, sino que solo me dice que es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Entonces quiere decir que yo puedo trabajarlo de dos formas. Uno, o utilizar operadores aritméticos en los cuales me haga la sumatoria de las tres celdas. Si a usted en este momento se le ha venido de que hubiera podido crear primero la sumatoria de los tres, desde ya le digo que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque si a mí me dan un cuadro, yo no puedo colocar una sumatoria o información adicional dentro de él porque puede llegar a confundir a las terceras personas que van a utilizar este libro ya con las funciones creadas. Entonces, acá, dentro de esta celda, debe de ir todo lo que le están pidiendo. Entonces, acá lo que voy a hacer es mandar a llamar una suma con función de estos tres departamentos que tengo acá, porque la función determina que el paréntesis tiene que estar abierto y tengo en este momento que cerrarlo. Esta sería en este caso la prueba lógica que en este momento yo debería de realizar. Entonces, lo que les acabo de comentar en la parte teórica, ¿sí? Ya que he creado la prueba lógica, aunque yo haya finalizado con una función, yo debo de colocar el punto y coma porque esta es la separación de mi prueba lógica al valor sí verdadero que voy a colocar en este momento. Entonces, voy a colocar mis comillas porque voy a colocar que la población de San Salvador es mayor que toda la zona de la zona occidental. Muy bien. Cierro en este caso mis comillas. Voy a colocar punto y coma y entonces ahora como falso me pide sacar en este caso la función promedio de los departamentos de occidente. Entonces acá miren, lo único que debo de hacer es colocar la función y quiero que vean que desde el momento que a nosotros nos aparece un cuadro en el cual el cuadro emergente de funciones es porque nosotros podemos utilizar dentro de una función lógica una función básica. Entonces, acá, ¿de cuál va a ser promedio? Siempre de esas tres celdas que se encuentran. Como siempre, voy a cerrar el paréntesis que conlleva en este caso la función que acabo de utilizar y voy a volver a cerrar el paréntesis de la función sí, porque acá quiero que empiecen a revisar y a ver que cada vez que nosotros vamos a abrir un paréntesis dentro de una función, el color puede ser verde, rojo, azul, morado, pero el último paréntesis que me va a determinar para poder cerrar, en este caso la función, va a ser el color negro. Siempre. Cualquier función es anidada que se esté utilizando, o funciones en este caso, en las cuales dentro de ellas utilizo paréntesis, siempre al final, el último paréntesis que debo de cerrar es color negro. Entonces acá, miren, ya cerré la función sí y al darle enter me ha dado un verdadero, porque me ha colocado que la población de San Salvador es mayor que todas las zonas occidentales. O sea, aún así, realizando la sumatoria que se hizo de los tres departamentos que se encuentran acá, siempre sigue siendo en este caso San Salvador mayor. ¿Qué pasaría si este resultado sería menor? Automáticamente quiero que se den cuenta que me promedió y realizó el promedio de los tres departamentos. ¿Por qué? Porque esta es la función que yo había colocado y como resultado me daba falso. Entonces, quiero que ustedes puedan visualizar que la sintaxis ya de una función sí puede ser en un promedio corta, según en este caso lo que tengamos como verdadero o como falso. Igualmente, la prueba lógica podemos colocar dentro de ellas funciones para obtener en este caso un resultado que nosotros queremos. Y además de eso, miren, poder validar que mi respuesta, colocar en este caso la prueba lógica, ya sea verdadera o falsa, contexto, con función
y al final yo estoy obteniendo el resultado que quiero. No sé si hay alguna consulta de este ejercicio que acabo de realizar o todo ha quedado claro. Recuérdense que pueden realizar la consulta por medio del chat o activar su micrófono. Me dice, por favor, si ha quedado todo claro. Sí, todo claro de mi parte. Gracias, Gabriela. Para los demás. Todo claro. Gracias, Claudia. Muy bien, miren. Entonces, ya que trabajamos tres niveles diferentes de la función fin, vamos a realizar, bueno, no este, sino que vamos a realizar este ejercicio que se encuentra. Acá tengo ventas, tengo en este caso sueldos y necesito en la columna D sacar lo que es el producto final. Y entonces me han colocado acá el texto que dice, si el vendedor vendió más de 1.000, que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. Quiero que me ayuden, ya tengo acá los 20 participantes. Entonces, necesito por favor que me ayuden a poder realizar el ejercicio. ¿Cómo inicio? Bueno, voy a colocar y voy a ayudarles colocando la función fin. ¿Cuál sería acá mi prueba lógica que debo de colocar? ¿Cuál sería acá mi prueba lógica? Si me dice que si el vendedor vendió más de 1.000, que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. ¿Cuál sería acá? Sería si la venta es ma mayor, el La signo de venta, mayor es mayor a 1.000. así bien, así. Esa sería la prueba lógica. El verdadero sería punto coma. Quiero ver que gane el doble. Sería el sueldo, la C4 por 2. Así es, Y do punto coma, si es falso, que tire igual la celda de C4. Este cuatro, así es. Fíjense acá, miren, gracias. Si en este caso las ventas son mayores que 1.000, o sea que aunque él tenga 1.000, deben de ser mayores, debe comenzar desde 1.001, 1.002 y así progresivamente para arriba. Si es así, entonces como verdadero, el sueldo lo va a duplicar. Y si es en este caso falso, me va a dejar exactamente ese sueldo que se encuentra ahí. Quiero que vean que para esta vez, la sintaxis que estamos utilizando, llevamos lo que es un operador lógico y dentro de lo que son los valores, estamos utilizando operador aritmético, donde les mencionaba que los operadores aritméticos dentro del valor no deben de ir dentro, en este caso, de comillas. Y al darle enter, automáticamente, miren, yo desplazo hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado de cada uno de ellos. Y esto es lo que hace que en Excel me facilite obtener no solamente un resultado, sino que varios resultados a la vez. Desplazándome hacia abajo, automáticamente yo estoy obteniendo en menos de segundo el resultado que yo quiero. Acá puedo tener 200, en este caso, vendedores, y sobre ellos utilizar en este caso una función lógica para obtener siempre automáticamente el resultado que quiero y no hacerlo en este caso manual. ¿Por qué manual? Porque acá tendríamos que ir viendo cada una de las ventas que está teniendo el vendedor. Y si lo cumple, en este caso, pues acá hubiera podido utilizar dentro de la celda de operador aritmético, en el cual lo mismo que hicimos acá, multiplicarse 8 por 2 si lo cumple. Y entonces colocarlo acá como operador. Esa sería otra alternativa si no sabemos la forma de utilizar una función lógica dentro de Excel. ¿Se
Pero ahora que ustedes están conociendo esta alternativa que nos ayuda o nos facilita a poder trabajarlo, esta sería como más fácil porque al incorporarse abajo estamos obteniendo resultados. ¿Ha quedado claro este ejercicio para todos? Sí, ha quedado claro. Sí, quedó claro. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, Irene. Entonces ahora sí vamos a pasar a este ejercicio. Tengo el informe mensual de un banco y acá ya se ha sacado el total de caja, el total de activos, el total de pasivos, el apoyo anterior, en este caso la sumatoria de caja más activo. Tengo en este caso los pasivos y tengo lo que sería saldo. Entonces, yo debo de saber el estado de economía del banco hasta el momento para este mes. Cuando nosotros queremos obtener, y no siempre va a ser así porque pueda suceder que yo necesito un resultado lógico, pero cuando yo necesito saber solamente una respuesta y utilizar en este caso la función SIG para que en cualquier momento, por ejemplo, acá podría ser lógico porque yo necesito que como resultado, por ejemplo, me dé positivo. Entonces, ¿cómo hacer para obtener este caso resultado? Y en mi prueba, o en este caso, en la función que voy a utilizar, la alternativa de argumento que necesito es el valor sí verdadero. ¿Y por qué voy a utilizar el valor sí verdadero? Porque ustedes ven, o lo que dice en este caso, que para poder saber si el estado de economía del banco hasta el momento va a ser positivo, es porque la caja más activo debe de ser mayor que los pasivos. Ya ustedes están dando cuenta acá que representa en este caso los pasivos y que representa en este caso acá los activos. Entonces, si caja más activo es mayor que pasivo, entonces yo necesito acá obtener lo que sería un resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sacar la función sí con el argumento del valor sí verdadero, donde no vamos a utilizar el argumento falso. Si yo igualo y coloco la función sí, y ya les mencioné que caja más activo debe de ser mayor a pasivo para obtener en este caso mi resultado, ¿cómo tendría que colocar acá en este caso mi prueba log? ¿Cómo tendría que colocar acá mi prueba lógica? Si caja más activo tiene que ser mayor que pasivo, ¿cómo entonces coloco acá mi prueba lógica? Si B13 es mayor que B14. Si B13 es mayor que 14, ajá. Le ponen el saldo, me imagino yo, ¿verdad? ¿O no? ¿Sería solamente esta mi prueba lógica? ¿O faltaría acá un argumento? ¿Estaría bien así mi prueba lógica? ¿Qué dicen los demás? Ayude. Creo que tendría que tirar la palabra, ¿cuál era la palabra? Positivo. Positivo. Muy bien, entonces acá está bien la prueba lógica que acaba de decir el compañero. Debo de Sí. colocar entonces punto y coma acá. Punto coma, dos comillas, positivo. Entonces acá vamos a colocar positivo. Así, positivo. Cierro en este caso mis comillas, entonces fíjense, miren, ya cumplimos con la prueba lógica y esto igualmente en su vida laboral puede suceder que nosotros tengamos diferentes valores
pero debemos saber cuál es el argumento de la prueba lógica que debemos tener para obtener en este caso el resultado que nos pide. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes, en este caso, valores acá. Y si ustedes ven, podría haber agarrado activos más pasivos y en este caso, pues, podría pensar yo que me va a dar negativo. Pero recordémonos que para un banco tenemos una caja registradora donde tenemos en este caso una caja. Entonces, tener la sumatoria de cajas más activos es importante en una celda. Con la sumatoria de ellos y con los pasivos que ya tenemos, donde hemos hecho referencia a celda, sobre la celda donde necesito, o en este caso en la fila número 14, entonces ya tengo acá la prueba lógica de dos valores, porque no puedo colocar dos o más, perdón, no puedo colocar más de dos pruebas lógicas porque la función fin no me lo permite. Entonces, ahora sí, ya tengo la sumatoria de los dos que está dentro de una celda. Entonces, ahora mire, cierro acá mi paréntesis y es correcto, ¿verdad? Puedo utilizar en este caso la función solamente como si verdadera para obtener un solo resultado porque no va a despejar hacia abajo. Sería en este caso mi lógica de Excel, que yo quiero que todas sean positivos, pero yo no sé con los argumentos o los valores que tengo al desplazarme para abajo. Ahí sí, debe de ser el argumento verdadero y falso. Pero cuando yo tengo un resultado que les acabo de mencionar, que frecuentemente va a ser, en este caso, con la palabra verdadera, que acá hemos cambiado y es por esto que la función sí me permite poder colocar otro argumento diferente a verdadero y falso. He colocado acá la palabra positivo, mire, y entonces cumple. Desde el momento que me da positivo, cumple. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento cuando estamos creando, por ejemplo, para el mes de junio, y entonces ahí cambia todo? Usted puede seguir utilizando esa. ¿Y saben por qué? Porque si, por ejemplo, acá me llegara a dar la palabra, en este caso, como falso, porque esa es la que me va a determinar Excel por no haber colocado ningún texto para esa opción, entonces debo de alertar, ¿verdad? Que acá siempre debe de ir en este caso positivo. Por esto, en este tipo de función, cuando solamente estamos utilizando una, la segunda alternativa que tenemos cuando nos da resultado es la alerta para saber en este caso en qué hemos fallado o si no hemos realizado una sumatoria correcta para obtener en este caso el resultado que deberíamos de tener siempre cada mes para un banco. De lo contrario, entonces nos vamos a afligir. Si los pasivos en este caso llegan a suceder, que son mayores en este caso de caja. Entonces, esta sería la otra alternativa que nos da la función sí, cuando nosotros solamente tenemos un argumento para colocar dentro de una celda y no debemos de arrastrar en este caso así. Muy bien, miren, toda función. En este caso, la función sí, de las diferentes formas en cómo nosotros lo queramos utilizar, siempre vamos a obtener el resultado que nosotros queremos. Ya se fijaron ustedes que yo Una puedo colocar. pregunta, Inge. Sí, díganme, rápido. En el anterior, digamos que fuera menor, en ese caso, ¿qué aparecería si el pasivo fuera, perdón, si fuera mayor el pasivo? Es lo que les acabo de decir, que ahí entonces haría una alerta. ¿Por qué? Porque si yo no coloco las dos alternativas, la palabra que me dice la sintaxis va a ser verdadero o falso. Esa es la sintaxis de la función sí, sin colocar ningún argumento que nosotros queramos cambiar. Entonces ahí aparecería falso. Ah, okay, aparece. Entonces es ahí donde les digo que nos llama ya una alerta. ¿Por qué? Porque por no colocar en este caso un texto adicional que puede hacer que llegue a confundir, entonces la palabra falsa entonces quiere decir que me está tirando negativo. ¿Por qué? Porque el argumento conocido a nivel de esta función es verdadero y falso. Entonces, ya cuando tenemos un argumento que en este caso nosotros lo hemos utilizado como función verdadera, la palabra positivo. Si me tira la palabra falsa, entonces quiere decir que estoy cometiendo un error entre la acción que estoy haciendo. Porque en este tipo de función, cuando estamos utilizando verdadero, es porque este es el que nosotros queremos.
que siempre nos va a dar, en este caso, como resultado. Ok, gracias. Hoy sí ya me queda más claro. Con gusto. Muy bien, miren, bueno, acá voy a colocar esto para que ustedes vean que ahí está, miren, nos dio en este caso falso, para que puedan visualizar. Bueno, miren, espero que haya quedado claro las diferentes formas de poderlo utilizar. Solo voy a realizar esta, que es ya cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando notas y en este caso nosotros tenemos un promedio. Acá cambia, porque muchas veces me preguntan, Vanessa, ¿se puede utilizar la función sí en una celda donde estamos obteniendo un resultado de otra función? Claro que sí podemos trabajar. Excel, así como nosotros, dentro de una acción que ya tenemos dentro de una celda donde estamos utilizando una función, nosotros siempre en nuestra barra de fórmula, eso es la vista que ustedes no deben de perder. En la celda usted ya sabe que va a obtener resultados, pero cuando a usted le pide que revise una función porque no le ha dado a la persona, usted en ningún momento va a estar viendo por qué le sigue apareciendo acá falso o no función, sino que usted va a estar visualizando la barra de fórmula de la sintaxis que ha utilizado y cuáles han sido, en este caso, las celdas que ha seleccionado o, en este caso, la operación que ha determinado para obtener resultados. Entonces acá olvidémonos, este va a ser el resultado que vamos a tener, pero si nosotros llegamos a tener un error y nos piden revisión, siempre nuestra barra de fórmula es la que nos va a ayudar y saber que dentro de esta celda no tenemos un valor normal, sino que tenemos en este caso una función. Voy a igualar acá y quiero leerles acá el argumento que dice, con la función sí, colocar aprobado y reprobado si la nota es mayor o igual, bueno, aquí tendría que ser menor o igual que 5. Entonces, no, aprobado sí, no, así está correcto, que la nota tendría que ser mayor o igual que 5. Entonces, acá voy a igualar, voy a utilizar la función sí y mi prueba lógica la voy a determinar por el promedio que tengo acá de las tres notas. En este caso, voy a utilizar el operador en este caso de mayor e igual que sí. Ya tengo ahí mi prueba lógica, voy a colocar en este caso punto y coma, abro mis comillas y coloco aprobado. Si él no lo cumple, y en este caso la persona con las notas que tiene nota menor o igual que 5, entonces va a ser reprobado. Cierro mis comillas, la alternativa, si quiero cerrar en este caso mi paréntesis. Y al desplazarme hacia abajo, vean que acá he colocado también un formato condicional, ya ustedes los formatos condicionales los vieron en Excel básico, y ahora los podemos utilizar también ya dentro de lo que son funciones, en la cual, si yo tengo en este caso, bien reprobado, reprobado. Entonces, acá, según en este caso, tengo aprobado, yo he pedido que tenga en este caso un formato condicional de un color. Y si es reprobado, entonces me va a quedar con el texto normal. Entonces acá, ustedes pueden observar de saber en este caso con la función sí, teniendo una celda que tiene ya una función dentro de ella, puedo colocar un valor, en este caso determinado por un operador lógico, y colocar en este caso el texto donde me va a dar la opción de aprobado y reprobado. Desplazándome para abajo, estoy obteniendo el resultado automáticamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida laboral, por ejemplo, yo estoy docente de la universidad y entonces me toca sacar calificaciones? Tengo 40, 60 alumnos y entonces, ¿cuál es la forma? Desplazándome en este caso de esta manera, poder colocar un formato condicional adicional, en este caso la función, sin haberlo realizado, yo había creado ya el formato condicional y automáticamente pues estoy obteniendo acá el resultado que quiero. ¿Ha quedado claro esta última forma de poder utilizar la función sí? Sí, muy bien. Muy bien, miren, vamos a pasar entonces en este momento.
Nos quedan 7 minutos para poder finalizar la clase. Quiero compartirles nuevamente el aula virtual. Tenemos una pregunta de nuestro foro de discusión número 2 que dice, ¿cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función sí en Excel? Necesito que me respondan en este momento cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función sí en Excel. En todo lo que van contestando, no sé si ya se encuentra Jasmine, Elizabeth. Kevin Norberto, Eduardo José, no sé si ya se encuentra acá Jasmine, Presente Eduardo José Peña. Eduardo, gracias Eduardo, Kevin Norberto y Jasmine. Es extraño porque tengo, bueno, tenía ahorita 20 participantes, conmigo éramos 21 y no se encuentran ellos. Será que hay más que no me han comentado. Alguien que no haya mencionado en la lista que tengo, que se encuentra acá. No, bueno. No, perdón, es que fíjese que tuve problemas con la electricidad, entonces me conecté al teléfono. También puede ser que por eso haya uno adicional. Ah, bueno, gracias, Marvin. Gracias, me agradezco. Muy bien, miren, entonces vamos contestando, por favor. Entonces voy refrescando acá mi navegador para ver si ya hay alguna respuesta. ¿Cuál es la sintaxis o argumento que se utiliza en este caso que conforma la función sí en Excel? Muy bien, ya tengo acá una respuesta. Gracias, Vladimir, muy amables. Recuérdense que no me añadan ubicación, sino que sobre la pregunta que he hecho, den un clic para poder, en este caso, ir contestando y vaya despaciándose hacia abajo cada una de las respuestas que ustedes me vayan dando. Muy bien, miren, espero que puedan seguir participando en este momento en el foro número 2. Voy a dejar de compartir en este momento. Yo los dejo. Siempre pues comentarles que después de ustedes yo continúo con otro grupo. Entonces siempre me voy a estar saliendo unos 2 o 5 minutos antes de la clase. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Vemos, feliz noche. Feliz noche para Gracias, feliz todos. noche. Buenas noches. Buenas noches. Descansen y nos vemos.